Las escuelas Faro son aquellas que en el 2016 tuvieron un rendimiento bajo en el operativo Aprender. Entonces, en esas escuelas que el rendimiento fue bajo, se puso el foco para acompañar las trayectorias escolares de esos estudiantes y de esas instituciones, especialmente en lengua y matemática, para mejorar el rendimiento escolar de estos estudiantes, que gracias a Dios se ha logrado. El resultado es que se ha nivelado al nivel medio de la provincia, los estudiantes han mejorado muchísimo su rendimiento, les vuelvo a repetir, el foco está en lengua y en matemática, en las capacidades que comprenden esas dos áreas para comprender la parte de la fluidez lectora y la resolución de conflictos, y por supuesto se seguirá profundizando para mejorar el rendimiento de estos estudiantes. La verdad que las estrategias son tan buenas, tan variadas, que lo ideal sería que todas las escuelas tuviéramos la posibilidad de estar en las escuelas Faro, porque tienen unas estrategias muy ricas y que serían necesarias para muchos estudiantes. El rendimiento en general ha subido, es decir, que no. Lo que pasa es que, le vuelvo a repetir, en esas escuelas donde el rendimiento fue muy bajo es donde tenemos que fortalecer a los estudiantes, a las instituciones, a los profesores, para que tengan variadas estrategias para poder volcar a sus estudiantes, y el resto, por supuesto, seguimos avanzando en el mismo nivel. Quizás hoy lo que estamos haciendo es profundizar en la variedad de estrategias que hay, ¿sí?, para que el alumno pueda incorporar ese saber. Quizás antes era una sola estrategia y si el alumno lo incorporaba bien y si no, no, ¿sí? Hoy estamos fuertemente trabajando en la variedad de estrategias para que todos los alumnos puedan incorporar el saber. Hoy en día el trabajo que se está haciendo, yo creo que se comienza a ver los frutos de esa incorporación de saber, porque si no estaríamos hablando de un vacío conceptual, que no está sucediendo en absoluto. Estamos reforzando para que cada vez más esos alumnos, y trabajar sobre capacidades y no tanto por contenido, que esa es la variación que tenemos de paradigma. Cuando uno trabaja por capacidades, hablamos de una comprensión lectora que nos puede servir para lengua, para ciencias sociales, para ciencias naturales. Ustedes en la parte de periodismo lo saben mejor, es decir, comprender lo que se está leyendo. Es decir, hay otros programas que también tienen que ver con la fluidez lectora, con la parte de matemática, un problema por día. Es decir, hay variedades de estrategias para que esto no suceda.